Rafi Mediavilla, ya que psicólogo, me encuentro ahora mismo en la sala del Cine Teatro Hollywood en Coamo y me encuentro con la jefa de la película Extraterrestre, Carla Cavino. Carla, bienvenido a Criticólogos. Gracias por tenerme aquí, gracias por venir. Gracias por la invitación, excelente, excelente labor en la película. Mira, la primera pregunta que te voy a hacer es la que me han bombardeado las redes sociales con la pregunta. Creo que ya sabes por dónde voy. ¿Por qué el nombre extraterrestre? Pues mira, sí, es una película, yo digo que no es una película de ciencia ficción normal, no es la usual película de ciencia ficción que la gente se espera porque no hay extraterrestres realmente. No hay extraterrestres evidentes porque el planteamiento de la película es que todos somos extraterrestres. Es que no existe la normalidad, que realmente eso es un fake, eso es un intento de parecer normal, es lo que existe es la diversidad y el que todos somos únicos. Entonces en la película hay dos personajes que son los que son obviamente extraterrestres, por decirlo así, Teresa, la que llega, y Andrés, que es el niño. Pero luego descubrimos a través de la trama que todos en la familia tienen un secreto, por lo tanto nadie es lo que aparenta. Pero además hay otro, ¿verdad? Hay otro subtexto al tema, porque la película tiene una mirada fuera de inclusive de nuestra galaxia, tiene una mirada desde la galaxia Andrómeda hacia la Tierra, en donde nos muestra que somos verdaderamente pequeños y de alguna manera también habla de ser extraterrestres como ser bien terrícolas, ser bien terrestres, como de verdad valorar lo que tenemos y valorar este ecosistema hermoso que es el planeta Tierra. Y también está el personaje de Andrés, que ya tuviste la película y sabes que Andrés, digamos, es el verdadero extraterrestre de la película. A mí me fascinó la fotografía de la película, me fascinó. Ya hablé con Armar, me fascinó la banda sonora. Yo creo que fue una mezcla tremenda entre una cosa y la otra. Para contar esta historia, cuando te sentaste a escribir este guión, ¿en qué te inspiraste? ¿Cuáles fueron todos los factores que tú tomaste en consideración cuando estabas construyendo este guión? Pues mira, yo me inspiré, digamos, en tres líneas principales, que una era la familia y estas historias familiares de cosas que yo fui viviendo en la vida y cosas personales y cosas que no, que son experiencias que uno tiene. Luego está la parte de astronomía, que es que yo en aquel momento me encanta mirar el cielo y vivía mirando el cielo y esa reflexión un poco existencial de qué somos en el universo. Y por otro lado está la historia política, ¿no? La historia de Pollos Picú, cómo se va la quiebra y toda esa cosa que a mí me pareció tan rara y que nunca se investigó y que quedó impune y que a mí me parece que es la historia de todos los días de nuestras empresas que cierran y cierran y la gente migra. Y en el fondo el puertorriqueño sí trata de apoyar lo de aquí, pero estamos luchando con cosas a veces bien complejas y es lo que trato de retratar en la película. Pero por otro lado, para contar entonces esta película que es tan diversa en términos temáticos, necesitaba como estéticamente una unidad. Y ahí viene de nuevo lo extraterrestre, pensando en Marte y analizando, yo te conté, las películas de los 60 sobre todo, porque para mí es donde se conforma, digamos, esta mirada del presente, de lo contemporáneo. Y la tecnología en nuestras vidas, me di cuenta que mis referencias eran las películas de vaqueros, porque me parecía que era la verdadera exploración, el oeste, ese mundo desconocido es como la exploración de Marte. Exacto, con la diferencia de que en Marte no hay oxígeno y es bien frío, y aquí no. Entonces traté estéticamente de abrazar toda la película dentro de ese contexto, por eso Coamo, porque es seco, y por eso Canarias, el Teide en Tenerife, porque parece Marte, literalmente. Entonces, digamos que estéticamente busqué una, ¿verdad?, una estética del western para contar esta historia familiar, que para mí es como un western sci-fi family drama. Ah, la película fue una coproducción entre Venezuela y Puerto Rico. Cuéntanos qué fue lo que más trabajo te dio en esta mezcla entre estos dos países. Pues mira, con mi productora Yomaira Molina Andeta no tengo ninguna queja. Teníamos una comunicación para los momentos difíciles y para los buenos momentos excelente. Yo creo que lo más difícil fue ya entrado el proceso de postproducción, la edición a larga distancia y los efectos especiales. No porque no tuviera un equipo excelente de artistas, sino porque literalmente los efectos especiales toman mucho tiempo y en países como Venezuela, por la situación económica que está viviendo ahora, y Puerto Rico, que siempre ha estado en esa situación realmente, no económica, pero es como por otros factores, pues es a pulmón que se hacen estos efectos especiales y claro que tomó un año completo realizarlos y a distancia, pues obviamente para mí era un proceso de mucha ansiedad. Cuando recibía, cuando no recibía, darle seguimiento, lo sufrí. Para mí esto es un verdadero parto. Carla, por último, cuando tú estás en fanaticada, vaya a ver la película, ¿qué tú quieres o qué te esperas que esta fanaticada se lleve cuando salga de esa sala? Bueno, yo quiero que se la gocen, que rían, que lloren si tienen que llorar, que piensen,
si algo les provoca pensar, sería lo ideal que se cuestionen también, pero sobre todo que se la disfruten, que es una película que plantea muchos temas, pero que en el fondo busca que uno se la goce y que uno piense que la diversidad es la realidad, es lo que es, y que es lo que hay que abrazar, y que en verdad somos casi microbios. Así que ¿por qué perder tanto tiempo odiándonos o haciéndonos la vida imposible cuando podemos pues tratar de convivir? Gracias, Carla. Gracias. Y seguimos aquí en Criticólogos. No se vaya nadie.